Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? ¡Ay! Joven, ¿se encuentra usted bien? No. ¿Le pasó algo? ¿Y sus lentes, par de momias? Hoy no estoy de humor. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Un idiota le chocó a mis papás. Imbécil, se quiso aprovechar de ellos. Pues si lo tuviera enfrente, te juro que... Ay, mi amor, tranquila. Mira, te presento mi mamá Yossi y mi papá Marco Aurelio. Papis, él es mi novio, Jesús. Claro que quiero hijos preciosos, mi amor. Es más, les voy a decir a tus papás que me den consejos para ver cómo lo lograron. Sí, mija, ya vamos para la casa. Pregúntale si le llevamos algo. ¿Qué pasó con esto? ¡Ay! Joven, ¿se encuentra usted bien? ¿Le pasó algo? ¿Y sus lentes, par de momias? ¿Ya vieron lo que le hicieron a mi carro? A ver, perdóneme, joven, pero nosotros nos íbamos a estacionar. No. Creo que usted no se fijó y nos chocó. Ah, por favor, a su edad ya no debería estar manejando. ¿Tiene usted seguro? Ay, ¿ahora quiere que yo me haga cargo de lo que ustedes hicieron? Mire, a usted no le pasó nada. Nosotros fuimos los chocados, vea. Bueno, entonces quiere por las malas. Pues muy bien, voy a hacer una llamada a las autoridades y a ver quién le hace caso. O a mí o a un par de viejos seniles que ni siquiera se acuerdan de lo que están hablando. Dígame, ¿cuánto quiere para arreglar el golpe? Que no tiene nada, pero... Pues sáquele, ándele. Lo bueno es que acabo de sacar dinero del cajero. A ver, traiga para acá. Ay, pues a los jubilados sí que les va muy bien, ¿verdad? Ay, no, ya. Con eso está muy bien. Oiga, pero se llevó todo mi dinero. Pues con eso estamos a mano. Y quizás con eso puedas resolver lo del golpe. Pero ya mueva su carcancha, muévase, que yo me tengo que ir. Ay, vámonos ya, que me siento muy mal. Señor, mueva su carcancha, muévase. Ya, cálmate. Ay, Dios santo, con este señor. Ay. Qué fácil fue estafar a estos viejitos. Mira, hasta me sobró para quedar bien. Hola, chaparrita. ¿Cómo estás? Hola, mi amor, perdón. Hoy no estoy de humor. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Un idiota le chocó a mis papás. Justo hoy que preparé todo para que los conocieras. Ay, chaparrita, ¿pero a ellos qué les pasó? ¿Están bien? Sí, afortunadamente están bien. Pero ese imbécil se quiso aprovechar de ellos. Pues si lo tuviera enfrente, te juro que... Ay, mi amor, tranquila. Mira, vas a ver que el karma se va a apoderar de ese que chocó a tus papás y va a pagar. De mí te acuerdas. Sí, pero mira, ve lo que te traje. Ay, mi amor. Y eso no es todo, ¿eh? Ay, qué hermosas. Ay, eres tan dulce. Ya hasta se me olvidó el coraje. Oye, amor, ¿cuánto gastaste por todo esto? Todavía la semana pasada te presté dinero. ¿Encontraste trabajo? Sí, bueno, no. Es que mi amigo Yayo, el de pelo largo, ¿te acuerdas? Sí. Me debía dinero y pues ya me pagó, pero pues no quería dejar de ser detallista contigo, mi amor. Ay, mi amor, gracias. Pásate, corazón. Ay, qué bonitos. Ay, mi amor, ¿qué casota tienes, eh? Gracias, pero no es mía, es de mis papás. Mira, hablando de... Mira, te presento mi mamá Yossi y mi papá Marco Aurelio. Papis, él es mi novio, Jesús. ¿Andrea, en serio? Creo que tu mamá y yo ya lo habíamos visto antes. No. ¿A mí? No, señor. Mire, yo jamás los había visto en mi vida. Mucho gusto, señorito. Sí que aprietas fuerte, ¿verdad? Si quieres, suéltame. Hija, este hombre, ese joven es... Mamá. El joven que... Mami, tranquila. Yo creo que sigue impactada por el choque. Ven, vamos afuera, que tomes aire fresco. Y tus pastillas. ¿Sí te tomaste la de mamá? ¿Estoy segura? No, ni te acomodes. Ahorita que venga mi hija Andrea, le contaré lo que nos hiciste a mi mujer y a mí.
Con Andrea lo tengo todo. No necesito trabajar. Hasta una casota puedo tener. ¿Qué tanto le hace falta a esos viejitos para estirar la pata? Debes aplicarla de lleno ejemplar, Jesús. Que no se te olvide. Tiene razón. Yo metí la pata ahí y me equivoqué. ¡Otro perro con ese hueso! No, no, escúcheme, escúcheme. Mire, acá entre nos he estado necesitado de dinero y he tenido problemas con mi familia. Y además, me la paso estresado todo el día y ustedes me agarraron en un mal momento, pues. ¿Y uno qué culpa tiene? Mi mujer está así de enferma por tu culpa. Y créame, créame que me arrepiento. Me arrepiento tanto. Mire, cuando venga le voy a pedir disculpas. Pero quiero demostrarle que yo soy el hombre indicado para su hija. Se lo juro, mire. De caballero a caballero. Yo le pido perdón. Sí, sí, sí. A ver. Bueno, dice mamá que ya se siente mejor. Sí. Sí. Hija. Este fue... Andrea, yo creo que sirve la mesa y así nos platicas desde cuándo se conocen. Pero es que Ven. Sí. Ven, de luego te cuento. Ahora te explico. Ok, vamos. No, yo me encargo de eso. Ay, mi amor. Jesús siempre me trata como una reina. Yo encantado de ser tu rey, mi amor. Pues no te confíes mucho, hija. Cada 100 años los reyes son villanos. ¿A qué te refieres, mamá? Mujer, ya lo hablamos. Anda, vamos a ver las películas que tanto te gustan. ¿Sí? Ahorita te alcanzo. Yo te acompaño, papi. Cuídate. Sagrita, ya lo platiqué con su marido y le dije que fue un error. Mire, quiero hacer las cosas bien y le pido disculpas por todo el mal que le hice. Mi esposo siempre ha sido muy buen hombre. Es por eso que sé identificar a los hombres malos. Y tú eres uno de esos. Pues mire, a mí no me importa lo que una vieja decrépita piense. A mí lo único que me importa es que Andrea me ama y yo a ella. Entonces, usted decide. ¿Quiere que me largue y que Andrea la culpe porque me fui? No, no me gustaría eso. No, ¿verdad? Pues entonces, hay que hacer la paz. ¿Sí? Usted póngase a ver novelas y comer avena. O nos damos una segunda oportunidad o herimos a Andrea. Así que, usted decide. Hija, ayuda, por favor. ¿Qué? Ay, me duele mucho. ¿Tan rápido me voy a quedar sin suegrita? Hija. Pues entonces más rápido, me. ¿Mamá? ¿Mamá? Mami, mami. Tranquila, sí, tranquila. Te voy a llevar al hospital. ¡Jesús! Ayúdame, hay que llevar a mi mamá al hospital. Yo creo que se subió la presión. Voy por mi papá. ¿Qué le pasa a tu mamá? ¿Papá? Señora, venga. Venga, venga. Yo la cargo, te la cargo. ¿Ahí está bien? Oye, Jesús, ¿sabes cómo está mi mujercita? Desde que la llevamos al hospital estoy muy preocupado. Mire, usted tranquilícese. Ella está muy bien, ella está haciendo el quehacer. Justo ahorita voy a bajar a ayudarle, pero usted relájese. Lo de ser tontos y manipulables viene de familia. Con los días me gané a mi suegrito y sin esfuerzo. Hasta me perdonó el dinero que le robé. Cualquier cosa me habla. Aquí le voy a dejar los controles, ¿sí? Gracias, Jesús. De nada. Suegrita, deje eso, le va a hacer daño.
Le va a dar otro infarto como el otro día, por dentro. No, gracias. Pero la que nomás no cedía era mi queridísima suegra. Pero bueno, ella ya está más paya que pa' acá. Bueno, ya era el momento de formalizar. Mamá, tienes que pasarme la receta de tu pastel. Claro que sí, hija, vas a ver. ¿Jesús? ¿Qué haces vestido así? Solamente esperaba conocer a tu mamá y a tu papá para dar el paso más importante en nuestra vida. Andrea Torres, ¿te quieres casar conmigo? Hija, piénsalo bien. ¿Estás segura de que quieres casarte con Jesús? Claro que sí, mamá. ¿Por qué preguntas? Entonces, ¿qué dices? Yo... tengo que ir a ver quién es. ¿Sí? ¿Está Jesús por aquí? Sí. ¿Quién lo busca? Su prometida. ¿Qué carajos? ¿Qué haces aquí? Más bien, ¿tú qué estás haciendo aquí? No contestas ni mis llamadas ni mis mensajes. ¡Ah! Le estaba pidiendo la mano a mi hija. ¿Ah, sí? ¿Y qué, ya se te olvidó que estabas comprometido conmigo? Yo no sé. ¿Qué haces aquí? Ay, ¿cómo que qué, estúpido? Traes mi coche. La última vez que supe de ti estábamos hablando por teléfono y de la nada me colgaste. Lo bueno es que le puse un GPS al coche. Y mira nada más, ¿a dónde me trajo? Entonces, ¿todo este tiempo yo he sido la amante? No, mi amor. Lo que pasa es que yo estaba dejando a Mari. Ay, por favor, Jesús. ¿Qué no decías que querías tener hijos preciosos conmigo? Pero como tú digas, ¿eh? Terminamos. Pero antes, dame las llaves del coche. ¿Y me vas a regresar el anillo? Claro que no. Con esto voy a sacar dinero de tus estupideces. Andrea, todo esto es malentendido, mi amor. No, no voy a hacer esto delante de mis padres. Lárgate. Pues si no lo vas a hacer tú, lo haré yo. ¿Qué le pasa, vieja decrépita? Esto es por haber engañado a mi hija. Y me engañaste a mí también. No cabe duda que eres un desgraciado, un mal nacido, una... Solo te bastaron un par de días para lastimar a mi familia. Mis padres son lo más sagrado que tengo. ¡Lárgate! ¿Ya te sientes mejor, hija? Sí, ma. Gracias. Por favor, discúlpenme. Todo este tiempo no tenía idea del monstruo que metí a su casa. Hija, tú no tienes la culpa. Mira, la verdad es que yo también lo permití. Jesús fue el hombre que nos chocó aquel día. Pero me dejé manipular y no te lo dije. ¿Qué? Yo también soy culpable, hija. Jesús me amenazó con lastimarte y preferí guardar silencio que decir la verdad. Mira, los tres nos equivocamos, pero más tu mamá y yo. Pero todo fue por no verte triste, mi reina. No tienen nada de qué culparse. Son un padre y una madre que pusieron los sentimientos de su hija sobre los suyos, por amor. Son la bendición más grande que tengo. Los amo. Te amamos, mi amor. Sí.